Bienvenida a la primavera en Chile, chico. Chile, chico. Este 20 y 21 de septiembre de 2024, tercera versión del Festival del Tero. En recinto de eventos municipal Mate Amargo. Dos noches para disfrutar y bailar de toda la mejor música tropical ranchera. Artistas invitados. Primera noche. Viernes 20 de septiembre. Toda la mejor música del conjunto Dinos de Chile. Yo conozco a una chiquitita que me gusta salir a bailar. Yo conozco a una chiquitita. A continuación, inicio de la competencia del Festival Ranchero. Para seguir cantando y bailando se presenta la gran banda Sepa Moya. Si vienen las pinceladas, un bebé control. Somos los guachos amantes de la cebada. Sepa Moya. Y para finalizar esta primera gran noche, todos a bailar y cantar con los Bloque 8. Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera. Quiero ver. Segunda noche y final sábado 21 de septiembre. Inicia la fiesta la gran Caro Molina. La rancherita. Vamos a jugar a un juego peculiar. La rancherita. Presentación de los finalistas clasificados del Festival Ranchero. A continuación, cantando y bailando toda la mejor cumbia ranchera con Los Potros del Sur. Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas. Y para finalizar, cantando y bailando toda la mejor cumbia con la gran Sonora Malecón. Sonora Malecón, con todo el sabor del corazón. Jurados invitados para esta tercera versión del Festival del Tero. Tete Buco, Mariela Riqueime, ganadora del Festival del Tero 2023. Y desde Buenos Aires, Tomás Zacarías, el príncipe del acordeón y del chamamé. Animación de Marcos Cacolara. Les esperamos a todas y todos este 20 y 21 de septiembre. Tercera versión del Festival del Tero 2024. Invita la ilustre Municipalidad de Chile Chico. Tierra mágica y bonita. Con el auspicio de Aguas Patagonia y Revista Comunica y Zen. Presentamos en Canal 11 TV Aysén, hora 22, la noticia en imagen. Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysén, online canal 11 aysén.cl y en Guaitecas en señal abierta en la Melincana TV Digital. Estos son los titulares para hoy. Se realizó actividad para adultos mayores, pasamos agosto. Refuerzan coordinación por caso de femicidios. Culminan las actividades del mes de la lactancia materna. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Comenzamos otro mes informativo a través de Canal 11 TV Aysén, día lunes, ya 2 de septiembre, mes de Chile. Vamos de inmediato con las informaciones entonces para el día de hoy, contándoles que se realizó el fin de semana una actividad para adultos mayores denominada Pasamos Agosto. Carolina Vera, encargada de Asuntos Públicos y Comunidades Salmones Blumar. Bueno, esta actividad, hoy día 31, estamos realizando una actividad para los adultos mayores de organizaciones sociales y juntas de vecinos de acá, de la, del sector Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Quisimos organizar y hacerles una comida con harto cariño para los adultos mayores. Feliz de contar con las autoridades y con nuestro alcalde que siempre nos acompaña en diferentes actividades. Él también tiene harta preocupación por nuestros adultos mayores y por las personas que tienen de alguna manera la posibilidad de pasar un rato agradable y de estar juntos acá. Así que contentos que nos acompañe una autoridad local. Sí, bueno, agradecida ahí de la agrupación barrial y de las diferentes personas que han organizado este Pasamos Agosto, una actividad que ya se hace varios años y que a nosotros nos trae a venir a visitar a nuestros adultos mayores, venir a felicitar el trabajo, venir a ayudar también, así que
no me queda nada más que agradecer. Y bueno, Jimena Ruiz siempre está muy atenta, la ciudad Norma también, que siempre nos están invitando para participar con nuestros adultos mayores. Así que yo feliz de poder seguir estando con mis vecinos y siempre con esa cercanía que nos caracteriza. Cernameg y Fiscalía lideran mesa regional para reforzar coordinación por casos de femicidio. Logramos avanzar en una serie de acuerdos y compromisos para, de alguna manera, mejorar los procedimientos con respecto al levantamiento de información, toma de denuncia y, en el fondo, con el objetivo de lograr condenas ejemplificadoras en esta materia. Creo que es fundamental tener presente que la violencia intrafamiliar en la región de Aysén es uno de los delitos más altos que tenemos, por eso es que nos hemos abocado desde siempre a combatirlo, y por otra parte, la conciencia de los distintos actores del sistema procesal penal es tan clara respecto a su importancia que ha formado parte de manera permanente en el Plan Regional sobre la Prevención del Delito. Estamos trabajando para combatirlo de manera multidisciplinaria en los distintos lugares, en las distintas instituciones, para poder hacer retroceder este fenómeno y tener una comunidad más tranquila. Actualmente participó dentro de la reunión la Policía de Investigación, el Servicio Médico Legal, la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la Coordinadora de Seguridad Pública, la Seremi de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer. Por lo tanto, estamos todos los actores para poder impulsar esas acciones, principalmente en protección de las mujeres que habitan en la región y evitar que nunca más hechos como lo ocurrido hace unos años atrás en la región se vuelvan a ocurrir. Alcalde Julio Uribe abrió sede política para su reelección. Sí, por supuesto, estamos trabajando firmemente para poder ir a la reelección y bueno, hoy día hemos abierto aquí una sede en el centro de la ciudad donde esperamos desde ahí poder organizarnos con los demás candidatos, con toda la gente que nos está apoyando y es muy importante el poder tener un espacio en el centro. Y así que invitamos a toda la comunidad a visitarnos, a buscar información, a saber lo que estamos haciendo, cuáles van a ser nuestras propuestas, nuestro futuro para Aysén. Así que quedan todos invitados para venir a nuestra sede de campaña Julio Uribe a la reelección 2024. Sí, bueno, desde el día lunes vamos a comenzar, desde las 15 horas en adelante, vamos a tener abierta para que la gente pueda acercarse, a venir a buscar información y a poder estar al tanto ahí de cómo va nuestra candidatura. Con la inauguración de una nueva sala de lactancia, culminan las actividades del mes de la lactancia materna. Bueno, para nosotros como Seremi de Salud, este hito es sumamente relevante. Con el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, sede Coyhaique, región de Aysén, hoy día estamos cumpliendo este hito que es la inauguración de esta sala, cerrando el mes de la lactancia materna, y para nosotros es completamente significativo esto porque es una acción concreta a través de la cual nosotros resguardamos y otorgamos los espacios para que las mujeres puedan amamantar libremente a sus niños y niñas. Esta estrategia no solo está abierta para la comunidad o quienes asistan a este servicio, sino que también es una oportunidad para aquellas mujeres que trabajan en este lugar, que estén amamantando y que puedan dar continuidad a esto que es tan esencial para la protección de la salud, para fortalecer el vínculo madre-hijo y para, lógicamente, tener niños mucho más saludables. Esta es una herramienta significativa de la salud pública y por eso valoramos que muchas instituciones a la fecha 11 estén sumadas a esta estrategia y vamos a seguir avanzando para disponer de más lugares para nuestras madres de la región de Aysén. Bueno, y a continuación vamos a conocer la cápsula municipal en nuestro informativo, como es habitual, a través de Hora 22. Conoce tu MUNI, es el nombre entonces de esta cápsula informativa. Nosotros hacemos un trabajo colaborativo con empresas Reciclajes Martino y lo que hacemos es tener puntos verdes de recolección de residuos reciclables y luego gestionar su retiro cada 15 días. El cine municipal que se retira cada semana. En la localidad de Villa Mañiguales esos retiros también se hacen. También se está llegando a Puerto Chacabuco, que también tiene diferentes puntos limpios.
como unidad nos interesa y consideramos muy importante el incentivo al reciclaje. Gestionamos su correcta disposición final, que en este caso es el centro de reciclaje, y luego que se va a las distintas regiones del país. Y también en portodicen.cl existe un mapa donde están todos los puntos limpios, están su ubicación y los residuos también que se pueden colocar en ellos. También está un mapa con las campanas de vidrio que se recolecta en 6 campanas que están distribuidas también en las, tanto en la zona norte como en la zona sur de Port Aysén. Así es que eso, el llamado es a reciclar y a tener conciencia y ayudar un poquito más al planeta. Estamos recolectando vidrio, plástico, cartón, latas. Hacemos recolección con un tren ecológico en puntos limpios instalados en los establecimientos educacionales. Y esos residuos se van todos a la planta de reciclaje, a la planta de tratamiento. Evitemos que esos residuos estén por aquí o por allá contaminando nuestro entorno y contaminando el planeta que tanto tenemos que cuidar. Son 7 puntos. Tenemos uno en Pedro Aguirre Cerda, Minimarket Caupolicán, Villa Patagonia, Villa Cerro Cordón, Villa Los Cóndores y también en Puerto Chacabuco tenemos otros puntos verdes a los cuales hacemos el retiro de todos estos residuos reciclables que la gente se acerca a dejar. Seguir incentivando a reciclar a todos nuestros vecinos de la comunidad. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22, la noticia en imagen. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Vivimos en una región milenaria, abundante de lagos, esteros y ríos. Conservar la pureza del agua es esencial para la vida, la naturaleza y nosotros mismos. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza. Un ciclo que no se hace solo, todo un equipo humano está detrás. Gente experta y comprometida, Patagones todos. Desde su fuente natural, el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo. La producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año. Velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros, a pesar del clima y geografía. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí, y es un deber cuidar nuestro entorno. Mientras en los hogares, la vida transcurre alimentada por el agua potable. Eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad. Es el sistema de alcantarillado. Estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, la última etapa de la ruta del agua, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones. Nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. El recuerdo inolvidable en esa fecha especial lo encuentra en Casa Heidi, Sargento Aldea 633, Puerto Aysén. Destacamos variedad en mates y hierbas, productos con diseños regionales, gran variedad de artesanías, artículos de decoración para el hogar y jardín, souvenir y chocolates regionales, boinas y cinturones de gaucho. En Casa Heidi también encontrará la más novedosa colección de artículos para el hogar de la marca Adagios Teas y Wayuu.
muchas novedades en nuestro local de Sargento Aldea 633. Venga a visitarnos. Pagos en efectivo y débito. Casa Heidi, la tienda diferente y original en Aysén. En Rincón Artesanal, usted encontrará los más lindos telares, ponchos, cuellos, gorros, todo realizado por artesanos de la zona. Poleras estampadas con diseños regionales, variedad de mates, exquisitas mermeladas a base de frutas de la región de Aysén, miel de abeja artesanal y gran variedad de artesanía de la zona. Para un recuerdo o para regalar, Rincón Artesanal. En Teniente Merino 656, frente a la Plaza de Armas. Email artesanias.ampde@gmail.com. Celular 978-25-248. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Canal 11 TV Aysén, ahora también está en WhatsApp. Agéndanos y comunícate con nosotros al +569-8963-0902. +569-8963-0902. Canal 11 TV Aysén, desde 1999, siendo el canal de la gente de Aysén. www.canal11aysen.cl. Hola, soy Luisa Yancaragüen Andrade, soy la directora del Centro Día San Vicente de Paul acá en Puerto Aysén. Estamos ejecutando dos proyectos del gobierno regional. El primer proyecto que estamos ejecutando es de pie sano, camino seguro. Y de ahí el segundo proyecto es de alimentación saludable. Este proyecto beneficia a 60 usuarios de lo que viene acá al centro. Este proyecto dura 6 meses, así que tenemos el privilegio de atender a 60 adultos mayores hasta noviembre. Agradecer al gobierno regional por la oportunidad que tuvimos de postular este proyecto y salir beneficiados. Hola, soy Verónica Beaumont, mi profesión es de nutricionista. Actualmente estoy participando en el proyecto del gobierno regional de Aysén, presentando charlas para los adultos mayores respecto a la alimentación saludable, principalmente para evitar deficiencias nutricionales. Vamos a abordar distintos temas, cómo los pueden tratar también de parte de la alimentación, cómo podemos acceder en una región en que quizás es un poquito limitado el tema del acceso a ciertos alimentos, y también ayudar en los últimos talleres quiero que aprendan también a cómo beneficiarse también de lo que entrega el Estado, que en este caso son los productos para adultos mayores sobre los 70 años. ¿Ya? Entonces va como enfocado en eso mi proyecto. A continuación, el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonde. Finalizamos la entrega noticiosa a través de Hora 22 aquí en Canal 11 TV Aysén. Muchas gracias por la sintonía. A continuación, programa del Consejo Consultivo de Salud de Puerto Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia,
revista Comunica Aysén. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir desde este instante en www.canal11aysén.cl.